Hace un año que estoy y bueno, estamos acá en la actividad durante todo el año en realidad. Bueno, comentanos, ¿qué servicios se brindan aquí? Bueno, acá los puestos que yo tengo, que es el 1 y el 2, brindo el servicio de, tengo tragos, licuados y alguna minuta también, bebidas frías. Y en el otro tengo la parte de tipo kiosco, galletitas, agua caliente, todo eso. Bien, ¿qué tipo de tragos son los más elegidos? Los daiquiri son los tragos estrella, digamos. Y bueno, y los licuados que en esta temporada salen mucho también. ¿Y cómo viene el panorama? ¿Qué nos puede decir? ¿Cuál es la primera evaluación de la primera quincena de enero? Bueno, esta temporada estuvo un poco más baja que la del año pasado. Pienso yo que es por el tema del clima, que ha afectado a todo, creo. Pero igualmente los tacuarembuenses y mucho de Rivera, mucha gente de Rivera, brasilero, ha venido al balneario, que casi siempre es el público que tenemos, más bien gente de Rivera, Artigas, de esa zona viene también mucho. Y nos imaginamos que en el fin de semana llega más gente. Exactamente, sí, más sobre el fin de semana es cuando viene más gente. Igual te digo que cuando está el tiempo lindo, todos los días son fines de semana en el balneario. Sobre todo con la gente acá de Tacuarembó, la que queda se trabaja bien igual. Bien, y aquí en este deque nos imaginamos que mucha gente se pelea por estos lugares para tener la vista al lago. Sí, totalmente, totalmente. La verdad que es un lugar precioso por la vista que le da el lago acá y por la naturaleza que lo rodea también, porque tenemos sombra todo el día acá, entonces la verdad que es un lugar precioso, un lugar mágico, la verdad. Bien, y con los productos que ofreces acá, ¿los haces tú? ¿Hay gente de la zona de aquí que también lo hace? Digo, para también mover un poco lo que es la dinámica de Tacuarembó. Sí. Un poco elaboramos nosotros y también trabajo con gente que vendo, por ejemplo, alfajores caseros, que lo hace un señor que es artesano, que, o sea, hace los alfajores acá. Después las empanadas también la compro de otro muchacho que también elabora productos artesanales. Sí, voy trabajando un poco nosotros, un poco con la gente acá de Tacuarembó también. Vamos a repasar los horarios aquí en Parador y Porá. Ahora en la temporada estoy de lunes a lunes, todos los días, de las 13 hasta las 23, 24 horas. Hacemos un horario bastante extenso, porque por lo general la gente, sobre todo de acá a Tacuarembó, sale en la tardecita y con el calor se queda hasta la noche, tarde de la noche. Entonces hacemos un horario extenso para que la gente pueda venir y disfrutar. Bien, y un detalle importante, que trabajás ahora durante todo el año. Todo el año, sí. Durante la temporada, bueno, trabajamos de lunes a lunes y después cuando en la temporada baja, trabajamos los fines de semana, pero sí, estamos durante todo el año. Y la verdad que este lugar es un lugar hermoso todo el año, porque los atardeceres en invierno acá son preciosos. Entonces, bueno, se trabaja todo el año. Muy bien, muchísimas gracias y éxitos. Bueno, gracias a ustedes y bueno, los esperamos entonces por el Parador de Liporá.